Ya te tenemos mucho. ¿Tenemos mucho? Sí, de nuevo. Yo también te amo. Soy la mayor técnico de aviación, Elizabeth Guerrero Germán, Fuerza Aérea de República Dominicana. Yo vivía en San Isidro, así en San Isidro Pueblo, como generalmente la gente lo conoce, y siempre veía a un cadete en específico, que hoy en día es coronel. Y yo lo veía con su uniforme cuando llegaba los fines de semana. Y yo, una muchachita de algunos 9 o 10 años, yo decía, ese uniforme yo me lo quiero poner. Mucho éxito, 19 años de muchas oportunidades, poderme desarrollar no solamente en el área que me vio crecer, en el área institucional, sino en el área técnica, sino también en el área de la infantería, también en el área médica, por así decirlo, que de hecho en la actualidad estoy en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas como encargada de seguros médicos. Ahí estamos dando servicios. He crecido y entiendo que sí, voy a seguir haciendo, porque cada día que pasa me siento más orgullosa. Cada día que pasa me siento en la disposición de aprender. Sin lugar a dudas, donde quiera que me manden, voy a tratar de hacer el trabajo. Madre militar ha sido un rol retante, pero bonito. Soy una madre muy afortunada porque mis primeros hijos son mellizos, Sebastián Elías y Onis Elías. Tienen 9 años y mi última princesa, Amaya Lisa. El mensaje para ustedes, las madres militares, es que realmente nunca desmayemos. Las oportunidades están ahí. Simplemente es estar preparados para cuando nos lleguen y saber que detrás de nosotros vienen esos pequeños príncipes y princesas que seguirán nuestros pasos. Te quiero, madre, mucho.